Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos al Ateneo Virtual. ¿Qué hacemos las educadoras y los educadores con la cultura y con el mundo? A cargo del profesor Javier Trimboli. Este Ateneo se enmarca en el curso de gestión denominado Gestión Directiva, su dimensión política en clave pedagógica, y en el curso de Educación Superior, la construcción de sentidos pedagógicos y culturales en la formación docente, que venimos llevando a cabo desde la Secretaría de Educación de UPC. Se trata de propuestas formativas que invitan a analizar, reflexionar y construir saberes en torno a la gestión de las escuelas, de la enseñanza, así como también en la formación de los futuros educadores. Nos acompañan hoy el profesor Javier Trimboli. Muchas gracias, Javier, por aceptar nuestra invitación. Y compañeros de la Junta Ejecutiva de UPC. Ahora sí, les paso el micrófono a Zuly Miretti, secretaria adjunta, secretaria general adjunta de UPC, y a Aurorita Caballero, secretaria de Educación de UPC. Zuly. Bueno. Hola, buenas tardes, compañeras de la secretaría. Bueno, un agradecimiento a Javier por aceptar nuestra invitación y saludar, por supuesto, a todos los compañeros y compañeras que están siguiéndonos en el canal de YouTube. Bueno, compañeros que hacen un esfuerzo por estar, ¿no? Y yo, cuando leí el título de la charla, ¿qué hacemos los educadores y las educadoras con la cultura y con el mundo?, decía, qué título tan desafiante, ¿no? Porque realmente en un momento difícil, complejo, que vivimos, que vivimos todos los argentinos, por supuesto los docentes estamos dentro de ellos, en un momento de mucha incertidumbre, momento de desórdenes económicos, políticos, sociales, y estos compañeros que, bueno, compañeras docentes, que tienen que reconfigurarse para la nueva escuela, porque como hemos dicho, la escuela no es la misma después de 2 años que muchos solo estuvieron asignados por la pantalla, ¿no? Y ahora tenemos que reencontrarnos en esta presencialidad y con todo lo que ello acarrea, ¿no? Con esta crisis que vivimos. Entonces digo, ¿cuántos desafíos tienen los compañeros y compañeras docentes cuando además también tienen que estar pensando y peleando por su salario, ¿no? Nosotros justamente en este momento estamos en una situación de paritarias, que tenemos que lograr un aumento salarial, que los compañeros lo están esperando, que, bueno, no podemos seguir corriendo con el salario detrás de la inflación. Entonces digo, en este momento de tanto desorden, bueno, realmente, pero también es importante que paremos un poquito la pelota, creo, y nos sentemos a pensar las distintas situaciones que se nos dan todos los días en la escuela. Y me parece que esta es, bueno, una excelente oportunidad para escucharlo a Javier, para que juntos podamos analizar, que circule la palabra, que podamos reflexionar juntos. Y bueno, desde nuestra Secretaría de Educación, siempre pensando en acompañar a los docentes en su trabajo de enseñar, y me parece que, bueno, esta es una oportunidad sumamente importante para que nos escuchemos, y bueno, podamos, repito, reflexionar juntos en lo que nos toca vivir hoy en las escuelas, que no es para nada fácil, que es un enorme desafío, porque siempre se esperó mucho de la escuela, pero creo que hoy más que nunca se espera, y la escuela siempre estaba
está puesta bajo sospecha. Y ahora parecía que en un momento no lo era, durante la pandemia, pero ahora nuevamente está ocurriendo eso. Así que es bueno que nos sentemos a pensar y a reflexionar. Así que, bueno, eso hagamos en estos minutos, en esta hora que nos toca estar juntos, ¿no? Así que, bueno, saludar nuevamente a todos los compañeros y compañeras que nos siguen. Muchas gracias, Zuly. Vamos a darle la palabra a Aurorita Caballero, nuestra secretaria de Educación. Cuqui. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Hay mucha gente ya en el YouTube, nos parece importantísimo que estemos compartiendo este Ateneo, que se enmarca dentro del programa que venimos llevando de gestión directiva y también del de educación superior. Nos parecía que este Ateneo tenía que estar en la agenda como una actividad que debían tener todas las compañeras y compañeros que están cursando estos dos programas. Y también agradecer a Javier, que nos vuelve a acompañar, ha estado con nosotros en varias oportunidades. La última vez fue el Congreso de Rurales del 2019, nos estábamos acordando, y a partir de allí, bueno, vino la pandemia el otro año, así que no pudimos hacer más actividades presenciales. Acá me están pasando que hay 380 compañeros ya registrados, casi 400. Bueno, para nosotros es muy lindo que ustedes en estos tiempos puedan estar conectándose con ese voluntarismo, esa responsabilidad y compromiso que tenemos los docentes y las docentes a la hora de capacitarnos y de poder pensar con otros. Y este Ateneo tiene que ver con eso, es poder pensar colectivamente nuestro lugar como educadoras, como educadores, es cultura y el mundo. Sí, le pusimos ese título porque en realidad es lo que trabajamos en el interior de los cursos, y por eso nos parecía importante. Y cómo seguir haciéndonos preguntas en un contexto muy complejo, muy cambiante, que nos desafía, que nos lleva continuamente a volvernos a acomodar y que hace que tengamos que seguir pensando continuamente ese mundo que presentamos a nuestras y nuestros estudiantes, no solamente para conocerlo, para que se lo puedan apropiar, sino también para que lo puedan transformar y lo puedan mejorar. Y esto nos lleva a detenernos, a poder tomar estos momentos de pensar con otros, reflexionar. Y como decías vos en la entrevista radial el sábado, Javier, levantar la vista, ¿no? Y poder mirar un poquito más allá, salir de ese análisis de coyuntura que es el que hacemos cotidianamente y pensar desde una proyección más amplia, desde una cosmovisión que nos permita seguir soñando con un mundo más justo, más inclusivo y más sostenible. Porque en realidad ese mundo que nosotros estamos presentando, ese mundo es una promesa, porque nosotros estamos haciendo una síntesis del ahora con ese mundo que le prometemos a las otras generaciones y que queremos que verdaderamente sea como nosotros lo estamos pensando o que se aproxime. Así que bueno, bienvenido Javier, gracias a todos ustedes, compañeras y compañeros por estar, y Diana, otra compañera de la Secretaría, va a presentarlo a Javier. Saludo a todos, y un ratito, perdón Diana, un segundito antes de presentar formalmente a Javier, les comento algunas cuestiones organizativas, ¿sí? Así nos podemos organizar. Perdón. No, a medida que la charla vaya sucediendo, invitamos a los compañeros y compañeras a que sumen en el chat algunas preguntas, inquietudes, comentarios,
nosotros vamos a ir recuperando esos comentarios para acercárselos a Javier. También antes de cerrar la charla, pondremos en el link la planilla de asistencia. Recordarle que solamente tienen que registrar la asistencia los compañeros que están cursando con nosotros los cursos de gestión, solamente de la primera cohorte. La segunda cohorte inicia hoy con esta presentación de Javier. La segunda cohorte no tiene que registrar su asistencia, y también los compañeros de superior, ¿sí? Los que están realizando el curso de superior. Entonces, gestión de la primera cohorte y superior tienen que registrar la asistencia al final de la jornada. Les vamos a compartir el link. Bueno, esperamos disfrutar todos. Le paso la palabra ahora sí a mi compañera Diana. Diana. Bueno, me sumo a las gracias de Zuli y de Cookie, porque nos acompañás nuevamente, Javier. Muchas gracias. Siempre acudís a nuestra invitación y nosotros lo valoramos mucho. Okay, cuando pensamos este Ateneo, dijimos, bueno, ¿quién puede vincular mejor cuestiones que tengan que ver con la cultura y con el mundo? Es Javier. Javier es profesor de historia, es historiador y es escritor. Llevó adelante, junto con Alejandro Fernández Moján y Pablo Reyero, la serie documental Huellas de un siglo en el Bicentenario, emitida por la televisión pública en 2010. Asesoró en los contenidos históricos de las películas Revolución, El cruce de los Andes y Belgrano, la película. Fue parte del equipo que creó el Archivo Histórico de Radio y Televisión Argentina y su página Prisma, así como también fue su primer coordinador. Entre sus libros se encuentran uno que nos interesa mucho a los cordobeses, 1904, Por el camino de Violet Massé, publicado en 1999, Espía vuestro cuello, en 2012, Los ríos profundos, Hugo del Carril y Alfredo Varela, un detalle en la historia del peronismo y la izquierda, junto con Guillermo Korn, en 2015, y Sublunar, entre el kirchnerismo y la revolución, en 2017. Es profesor adjunto en la carrera de Historia de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de La Plata, y continúa siendo profesor de nivel secundario desde hace muchos años, y en la actualidad se desempeña como asesor de la Subsecretaría del Ministerio de Cultura de la Nación. Javier, es todo tuyo el micrófono. Bueno, muchísimas gracias por esta presentación, Zuli, Cookie, Diana, que por supuesto me honra encontrarme nuevamente con la UPC. Para mí siempre es un gusto, una alegría, un desafío también poder pensar con ustedes, así que bueno, contento de que sea así. Vamos a ver qué ocurre, y no puedo sino tomar las primeras palabras de Zuri y de Cookie, ¿no? Realmente es un momento de una complejidad importante. O sea, ¿cuándo no es un momento complejo para los docentes? Sabemos que siempre es un momento complejo. También sabemos que para un país como el nuestro, un país periférico, un país dependiente, un país explotado, siempre, ¿no?, vivimos situaciones de carácter excepcional que presentan una y otra complejidad. Ahora, en esa circunstancia, a la complejidad nuestra se le suma la complejidad de un mundo que atravesó estos 2 años de pandemia, que reformularon cantidad de cosas. No tenemos todavía la perspectiva de lo que ha significado en términos del cambio subjetivo, tanto para nosotros como colegas docentes, como para nuestros alumnos y para nuestras alumnas, ¿no? Diana decía, y lo comentábamos antes de empezar esta charla, yo sigo dando clases en la escuela secundaria, y lo decía el otro día también en el programa La Tiza, ¿no? Hoy, para nuestros estudiantes, quizá también para nosotros mismos, la unidad de tiempo, 80 minutos, parece ser el infinito y más allá. El cansancio que tenemos los docentes probablemente tenga que ver con que queremos seguir defendiendo determinadas unidades de tiempo. Cuando uno dice el tiempo, dice una cultura, ¿no? Una concepción del tiempo es una concepción de la cultura. Y defender determinadas lógicas del tiempo implica defender determinadas formas de la cultura. Claro,
intentamos y queremos y sostenemos determinadas formas del tiempo en un mundo que va hacia lo fragmentario, hacia lo instantáneo, hacia lo efímero. Bien. Y no tenemos miedo, me parece, en valorar esa transformación. Quiero decir, no es una transformación de carácter neutra, es una transformación política también, es una transformación subjetiva, es una transformación que nos vuelve otros, y probablemente otros más precarios, bien, otros más frágiles, bien, otros con el carácter más corroído, diría Richard Sennett. Entonces, la intención va a ser pensar estas cosas, pero con algunos ejemplos concretos. Quiero comenzar para luego rápidamente ir a una definición de carácter positivo y trabajar con una serie de imágenes, con dos primeras aproximaciones que ya tienen varios años, una de los 60, otra de los 70, que tiene que ver con la pérdida del mundo, no con la afirmación del mundo, sino con la pérdida del mundo, cuando el mundo se pierde. La primera la hace Jaureche, Arturo Jaureche. La hace en un libro de él, maravilloso, hermosísimo libro, que se llama Pantalones Cortos, que es un libro de memorias, que escribe a comienzos de la década de 1970. Jaureche va a morir en 1974, este libro, si no me equivoco, es del 72. Pantalones Cortos. Y claro, se retrotrae a su infancia, en el pueblo de Lincoln, provincia de Buenos Aires. ¿Qué dice entonces Arturo Jaureche en esas páginas primeras de este libro, Pantalones Cortos? Dice que él, en Lincoln, en la escuela, gracias a ella, sabía mucho de baobabs, pero no sabía nada de algarrobos. Que sabía un montón del río Nilo, pero que no entendía casi nada del río Salado. Que sabía muchos de indios Sioux, pero que nada de nada sabía sobre los ranqueles, que habían vivido ahí nomás, que seguían viviendo ahí nomás. Bien. Claro, Arturo Jaureche en ese entonces está pensando el problema de la colonización pedagógica. Y ese concepto que ha elaborado a lo largo de varios años, en ese entonces lo hace pensar que esa colonización pedagógica ha implicado también la pérdida de un mundo, el riesgo de la pérdida de un mundo. ¿Qué querría decir la pérdida del mundo para Jaureche en tanto país colonizado culturalmente? No tenemos imágenes de lo que nos es más cercano, no tenemos conocimiento, no tenemos entendimiento de lo que nos es más cercano, y sí tenemos entendimiento, imágenes, conocimiento de aquello que llega con la jerarquía propia de una elaboración cultural que proviene de un primer mundo. Claro, de los baobabs sabe por el Principito, del Nilo sabe porque supuestamente el origen de las civilizaciones ocurre en Egipto, y Heródoto, ¿no?, el primer historiador griego, escribe sobre Egipto. De los Sioux sabe porque hay cientos de películas de Hollywood sobre los indios Sioux y ninguna sobre los ranqueles. Por lo tanto, esta reflexión de Jaureche nos lleva a pensar qué pasa cuando se pierde un mundo. Claro, Jaureche escribe esto a principios de la década de los 70 con la enorme expectativa de que culturalmente se estaba recuperando el mundo argentino, de que había algo del mundo latinoamericano y su dimensión más propia que podía ser recuperado. Bien, por lo tanto, que esa pérdida del mundo era una pérdida relativa, porque había habido fuerzas que habían resistido esa pérdida. Por un lado, Jaureche. Por otro lado, bien distinto, Hannah Arendt. Que sabemos, Hannah Arendt, tan importante para los educadores, tan importante para los educadores. Hay un texto maravilloso que sin duda en algo que decía Cookie resonaba, que se llama La crisis en la educación. Me refiero a otro libro de ella, La condición humana, raro libro, ¿no? Porque ella escribe este libro y cuando escribe el prólogo tiene a su alrededor, está ocurriendo a su alrededor los primeros lanzamientos de satélites que van a sobrevolar el espacio, ¿no? Es el momento del Sputnik, todo previo a la llegada del hombre a la luna. Entonces Hannah Arendt, que es tan interesante y que políticamente ha sido tan bastardeada y tan poco entendida, tiene una preocupación. Dice, lejos de ponerse contenta, lejos de ponerse contenta por el lanzamiento de estos primeros satélites, Hannah Arendt trae un problema. Dice, la humanidad desde hace tantísimo tiempo ha querido abandonar el mundo. Y la impresión es que ahora lo estamos empezando a abandonar. Tenemos las formas técnicas de abandonar el mundo. Como si la fuga del mundo hubiera sido un deseo con mucha autodestrucción, un deseo autodestructivo,
que hubiera atravesado la cultura. Ella dice desde Arquímedes y la palanca, ¿no? La idea de que se podía a través de una palanca mover el mundo. ¿Para qué? Fugar del mundo. Fugar del mundo. Hacer del mundo algo que mejor venga, abandonarlo, que seguir estando en él. Uno podría pensar con Arendt algo también ligado a los paraísos artificiales. ¿Qué eran sino los paraísos artificiales? Así se refería a la droga, bien, Baudelaire o el mismo Rimbaud a mediados del siglo XIX, sino maneras de fugar del mundo. Un mundo que se vuelve una cárcel o que se lo entiende como cárcel, por lo tanto hay que fugar de él. Claro, cuando Hannah Arendt escribía esto, cuando se pensaban en las misiones al espacio, se las pensaban en clave progresista. No se las pensaba ni con Jeff Bezos ni con Elon Musk. No se la pensaba a propósito de un mundo súper explotado que no invita a dar riendas a aquellos poderosos a imaginar y construir y pensar y fugar a otros mundos, sino que lo pensaba de otra forma. Bien. Ahora, no obstante, lo que Hannah Arendt advierte es que ahí hay una fuerza compleja. ¿Por qué abandonar el mundo? ¿Por qué abandonar el mundo? ¿Qué significa abandonar el mundo? Claro, traigo esto y es el enorme problema. Para Hannah Arendt, la tarea de los educadores no puede ser sino la de mostrar el mundo y la de ligarnos con el mundo. La tarea de los educadores es hacer las paces con el mundo, ligar con él, ligar con él. Por supuesto, podemos discutir qué significa esto de hacer las paces, qué significa también ligar. Pero lo cierto es que para Arendt no hay educación si no hay mundo. No hay educación si no hay mundo, en tanto que el educador lo que hace es presentar el mundo. Bien. Me gustaba algo que me gusta del movimiento. Escuchaba el otro día a Jorge Larrosa, interesado por estos mismos temas, que habla de qué cosa. Habla de que estos temas del mundo, hoy, en este momento de crisis, es un tema candente también para la pedagogía europea. De esto habla Simons y Magelaine, de esto habla Philippe Merrier, de esto habla Jorge Larrosa. Y Jorge Larrosa contaba que una alumna de él, de la Argentina, que vive en un barrio precario en la ciudad de Buenos Aires, le acercó un fragmento de José Martí. Genial, ¿no? Jorge Larrosa, pedagogo español, una alumna argentina en un barrio precario, le acerca un fragmento de, bien, José Martí. Yo escuché, tengo cierto contacto mínimo con Larrosa, y bueno, qué bueno esto, bárbaro. Entonces ahora yo también lo quiero compartir. José Martín, 1889, en un proyecto genial, que era el proyecto de la revista La Edad de Oro. Era una revista escrita desde Nueva York, ahí vivía su exilio, José Martí, con muchísimo dolor, para los niños americanos. Apenas, si no me equivoco, fueron 4 números maravillosos, llenos de ilustraciones bellísimas. Y decía así Martí: todo lo que quieran saber les vamos a decir, y de modo que lo entiendan bien, con palabras claras y con láminas finas. Les vamos a decir cómo está hecho el mundo, les vamos a contar todo lo que han hecho los hombres hasta ahora. Para eso se publica La Edad de Oro, para que los niños americanos sepan cómo se vivía antes y cómo se vive hoy en América y en las demás tierras, y cómo se hacen tantas cosas de cristal y de hierro, y las máquinas de vapor, y los puentes colgantes, y la luz eléctrica, para que cuando el niño vea una piedra de color sepa por qué tiene colores la piedra, y qué quiere decir cada color. Para que el niño conozca los libros famosos donde se cuentan las batallas y las religiones de los pueblos antiguos. Les hablaremos de todo lo que se hace en los talleres, de donde suceden cosas más raras e interesantes que los cuentos de magia, y son magia de verdad, más linda que la otra. Les diremos lo que se sabe del cielo y de lo hondo del mar y de la tierra, y les contaremos cuentos de risa y novelas de niños para cuando hayan estudiado mucho y jugado mucho y quieran descansar. Para los niños trabajamos, porque los niños son los que saben querer, porque los niños son la esperanza del mundo. Además de la belleza y de la buscada inocencia modernista de Martí, también está la impresión de que se trata de otro mundo, ¿no? Todavía habitado por cantidad de ilusiones a propósito del progreso. Y con una apuesta muy fuerte, ¿no?
esto de los niños, Cookie decía, no solamente mostrarles el mundo, la clave es que los niños son aquellos que van a poder transformarlo. Entre otras cosas porque llegan nuevos al mundo. Y si no, si no son ellos los que pueden transformar, es complejo que alguien pueda transformar. ¿Bien? Acá hay algo de Martí, sin duda, que tiene que ver con esta idea de que hay algo, puede haber esperanza, puede haber buena nueva, porque nos ha nacido un niño. Dice Arendt, muy cerca del Evangelio, obviamente, muy cerca del Evangelio. Claro, y esto es sin duda fundamental, ¿no? Sin duda fundamental. Decía entonces, comenzar por acá, el tema de la pérdida del mundo. Martí, ¿por qué Martí? No es de puro desafiantes que nos interesó colocar un título como este para esta conversación, sino que entendemos que lo que hagamos los educadores con la cultura y con el mundo es lo que nos define. ¿No? No podemos ser sino a través de lo que hacemos con la cultura y con el mundo. ¿Bien? De otra forma, también es porque entendemos la tarea de los educadores como una tarea intelectual. Y al ser una tarea intelectual siempre es una tarea de carácter político. Y al ser una tarea de carácter político es una tarea que se pregunta por el futuro. Y esa pregunta por el futuro está ligada a nuestra pregunta y a nuestro vínculo, a nuestra apuesta por los niños. Paso ahora a algo, si se quiere, ya de carácter más positivo. ¿Qué estamos diciendo cuando decimos? Me va a gustar si al final de la conversación aclarar un poco esto. ¿Qué estamos diciendo cuando decimos mundo? Cuando dice mundo Arendt, cuando podíamos acercarnos al mundo con Jauretche y también a través de Martí. ¿Qué estamos entendiendo por mundo? Por empezar entonces, quiero compartir unas imágenes, ¿bien? Que en verdad van a girar alrededor de una imagen. Ustedes me dicen si se está viendo. Sí, Javier, sí se ve. Sí, perfecto. Quería comenzar con esta imagen, ¿no? Y lo voy a hacer inevitablemente rápido porque van a ser varias. Después, por supuesto, les puedo compartir todas estas imágenes para que ustedes puedan tener, trabajar con ellas, compartir. ¿Bien? Bueno, claro, este es un cuadro que se llama Sin pan y sin trabajo, ¿no? Seguramente muchos y muchas de ustedes lo conocen. Es un cuadro de los fundamentales de la historia argentina, de la cultura argentina. Su fecha, 1894, el autor es Ernesto de la Cárcova. No, es un cuadro del momento de la Argentina aluvial, ¿no? De la gran llegada de inmigrantes, una Argentina que está en el umbral, en su transformación de sociedad criolla a sociedad aluvial, hecha de inmigrantes, moderna, se decía. Me interesaba sobre todo plantear la relevancia de este cuadro para nuestra cultura, en tanto se suele decir con muchísima razón que es el primer cuadro en donde se representa el mundo del trabajo, ¿no? A través de un trabajador, y sus herramientas. De fondo, ¿no? Desde la ventana lo que vemos es una serie de chimeneas, una fábrica. Si se puede ver un poquito, si pudiera ver un poquito más de cerca, hay un grupo de hombres por ahí. Genera cierta intriga lo que pasa fuera de esa habitación, porque esto ocurre al interior de un rancho, modernizado, un rancho apenas modernizado, digámoslo así. Tiene cierta intriga lo que ocurre tras esa ventana. No obstante, este cuadro es también fundamental porque, decíamos, es el primer cuadro donde se representa el mundo del trabajo a través de la figura de un trabajador y de su compañera, pero también lo es porque se habla del trabajo a partir de su falta. A partir de su falta. No sé realmente, para hacer un análisis, interesantísimo pensar el problema, ¿no? Si muchas culturas nacionales tienen en su bagaje, en su sustrato cultural, una primera imagen sobre el trabajo, en donde el trabajo es lo que está ausente, ¿no? Tengo algunas referencias, pero muy vagas, a la cultura europea en relación con esto, y van por otro lado, ¿no? Los picapedreros de Gustave Courbet, genial cuadro de mediados del siglo XIX,
donde son trabajadores que están de espalda, pero están trabajando. Acá la impresión es que es más densa, ¿no? Una cultura, la nuestra, argentina, que tiene en su primer cuadro sobre los trabajadores la falta de trabajo, la carencia de trabajo y de pan. No, la carencia es doble, es la carencia de pan y la carencia de trabajo, que está, por supuesto, expresada en lo que ejerce el principal punto de atracción, ¿no? El principal punto de atracción de este cuadro, que es el vacío de la mesa, ¿no? Si ustedes lo ven, me da la impresión que se ve que hay algo que atrae en este cuadro, que es esa luz sobre una mesa vacía, ¿no? Una luz sobre la mesa vacía. Las herramientas están en un borde. El puño también está más ligado al borde. ¿Bien? Ese vacío es la falta de trabajo y la falta de pan. Notable que este cuadro, 1894, en la Argentina pasó casi desapercibido, ¿no? Voy a citar, la voy a mencionar un par de veces, es Laura Marosetti Costa, una historiadora del arte, que hace un genial estudio en un libro que se llama Los Primeros Modernos, sobre este cuadro en particular. Bien, sobre varios cuadros, pero también sobre este cuadro en particular. Y cuenta, entre otras cosas, estas cuestiones de la recepción. Pasó desapercibido. Por primera vez alguien le prestó atención a este cuadro en 1904, si no me equivoco, en una feria internacional que ocurrió en Estados Unidos, cuando un obrero, un trabajador, ve el cuadro, le interesa. Y queda escrito eso en un diario. Bien. Ahora, voy a seguir con estas imágenes, me salí un segundito, voy a otra, para montar cierto diálogo, creo que estoy haciéndolo bien, no vemos la misma, sino que vemos otro cuadro ahora, que es un mural de Antonio Berni, si por favor me estoy equivocando, me avisan. No, no, sí. Bien, bárbaro, es un genial, realmente interesantísimo mural de Antonio Berni, hecho sobre arpillera, luego de la crisis del 30, es del año 33-34, ¿bien? Este mural lleva por título La Manifestación, La Manifestación. Y me interesaba algo muy sutil, o más que sutil, apenas que lo que quizás es un detalle, o dos detalles, ¿bien? Uno de ellos, por supuesto, que es que en esta manifestación, una manifestación popular, una manifestación de trabajadores y trabajadoras, lo que la única pancarta lo que dice justamente es pan y trabajo. De alguna forma, como si este cuadro también, en esta manifestación, lo que hiciera fuera inscribir esa ausencia de pan y trabajo, esa ausencia de pan y trabajo que ahora no está ni en el título ni en el vacío de la mesa, sino que está en una pancarta. No quiero hacerlo para no demorar tanto, pero cuando ustedes vuelvan a ver el cuadro de Ernesto de la Cárcova, Sin Pan y Sin Trabajo, van a poder apreciar que la mujer, ¿no?, que la mujer que está mirando a su compañero, que está casi vencida en su espalda, que muestra el pecho y un pecho que parece que ya no tiene más nada para dar, lleva en sus brazos un niño que apenas se lo ve, ¿no? Qué importante que en nuestra imaginación y en nuestra simbología la irrupción del niño, ¿no? La irrupción de los niños, tal como lo planteaba Martín, ¿no? Si no hay niños, no hay chance de esperanza, no hay chance de futuro. Y estos cuadros tan interesantes que se articulan alrededor del pan y del trabajo y de su ausencia, incluyen niños. En este cuadro tan extraño de Berni, este mural tan extraño de Berni, que miren qué interesante, el objetivo de Berni era que este cuadro, aparte lo llegó a hacer, ¿no? Crisis del 30, ¿no? Crisis importantísima en el mundo entero y también entre nosotros, era llevarlo a la puerta de fábricas montado en como les decía, en arpillera, bien, y con una suerte de sistema que permitiera exponerlo, para que en la entrada de las fábricas los trabajadores pudieran ver esto, ¿no? Pudieran ver esto. Quiero decir, Berni no pensó este cuadro para que estuviera en un museo,
sino que pensó en este cuadro para que estuviera en la puerta de una fábrica. Hoy, por supuesto, está en un museo, en el Malba, en la ciudad de Buenos Aires, y es un cuadro muy caro. Decía, aquí también está el niño. Raro, Verne había tenido un primer momento en su pintura antes de este realismo de carácter social, antes también de su propia cristalización ideológica, ¿no?, dentro del socialismo, aliado al Partido Comunista. Digo, antes de ese momento había sido un momento de carácter surrealista. Y acá es raro, ¿no? Acá no se nota mucho la marca surrealista, salvo por la presencia de este muchachito, de este niño, de este bebote, ¿no? De este bebote enorme en el centro de la multitud, que tiene un rostro de niño, que parece no tener nada que ver con los otros rostros son rostros trabajados, rostros curtidos, rostros dolidos, rostros mayores. Sin embargo, a Verne le interesa incorporar a ese niño ahí. Verne sin duda conocía el cuadro de Ernesto Lacarco. Sin embargo, la referencia al cuadro de Ernesto Lacárcova es por lo menos sutil. Pan, trabajo, el niño. La gran diferencia, mientras que el cuadro de Ernesto Lacárcova ocurría de puertas adentro, esto ocurre de puertas afuera. Bien. Bien, yo diría, antes voy con una imagen más, y van a entender ya más claramente. De vuelta me avisan ustedes si me equivoco, creo que no, lo estoy haciendo bien. Este cuadro, mediado de la década de 1960, Carlos Alonso, el pintor mendocino que vive en Unquillo, coterráneo de todos ustedes, se llama Con pan y con trabajo. Con pan y con trabajo. Miren qué interesante, ¿no? Había, o por lo menos uno podría colocar cierta duda a propósito de Verne cita al cuadro de Lacárcova en la manifestación. Respecto de este otro cuadro, no tenemos ninguna duda que se trata de una cita. Se llama Con pan y con trabajo. Y lo que hace es, ¿no? Ven ustedes en la parte superior del cuadro, construye como una suerte de viñetas, ¿no? Tres viñetas, en la primera donde hay un trabajador que está recostado sobre una mesa con un libro, de otro color, ¿no? Como que va transformando los personajes, ¿no? Tiene la forma de una viñeta que corona en lo que es la imagen principal de este cuadro. Sin embargo, los personajes van cambiando, ¿no? De todas maneras, la figura es una figura de o la imagen, o la narración que se nos propone, es una narración plena. Finalmente habría pan y trabajo. Quiero decir, ¿hay mundo, según Hannah Arendt, hay mundo cuando hay obras que pueden ser imágenes, que son cuadros, que pueden ser libros, que pueden ser canciones, que sobreviven al proceso consumidor de una vida? Si todo lo que producimos se consume en el instante, si todo lo que producimos se consume a lo largo de un año con una obsolescencia programada incluso bastante mayor que la que hoy nos tiene acostumbrado la cultura, si todo se consume de esa forma, no hay mundo. Hay mundo, dice Hannah Arendt, cuando los sentidos, y los sentidos con los que portan determinadas obras, sobreviven el paso de una propia vida. El cuadro Sin pan y sin trabajo estaba en el mundo antes de que nosotros llegáramos, desde 1894, y no tenemos la menor duda que va a seguir estando. En clave positiva, porque quizás superemos el drama de la ausencia del pan y del trabajo, como este cuadro imaginaba a mediados de la década de los 60, post-revolución cubana, y sobre todo en la primera viñeta, hay algo campesino cubano que suena, que se imaginó que iba a poder superarse. ¿Bien? En clave negativa, porque no lo vamos a superar. Ahora, tendremos la compañía de este cuadro. Y la compañía de este cuadro es una compañía que nos hace pensar, que nos invita a
incluso lo que tiene de drama nuestra experiencia presente, permitirle que se oxigene con el drama que nos acompañó. Bien, desde finales del siglo XIX está la propuesta del cuadro Ernesto La Cárcova. Pensar. Bien, ¿de qué mundo? Y uno diría del mundo argentino, ¿no? Esto es parte del mundo argentino. Bien, esto es parte del mundo argentino. Bien, miren qué interesante, ¿no? Dice Ricardo Piglia, el gran escritor. Ricardo Piglia dice que la literatura nacional es como un río. Es como un río. Un río que se continúa, un río que no termina, un río que no acaba. Un río que cada tanto parece que se vuelve delgadito, ¿no? Que ha perdido el agua, pero que de repente, luego de un recodo, vuelve a crecer y luego cae una buena lluvia y el deshielo permite que nuevamente sea un río poderoso. Eso es la literatura, eso también es la cultura. Si la cultura trabaja tan solo con lo que es inmediato, deja de ser tal. La cultura, para ser tal, necesita zambullirse a un río de sentidos que viene de lejos, que está en el Facundo o está en el Martín Fierro. Está en el Facundo y en el Martín Fierro. Bien. Bien. Me gustaría decir algo, ¿no? Y para darles una pista a ustedes, ¿no? En algún momento, y aparte creo que lo hemos trabajado alguna vez en una UPC, y a mí me interesa muchísimo la película Las aguas bajan turbias de Hugo del Carril. Claro, miren qué notable, ¿no? La triada, ¿no? Uno puede discutir tantísimo con la idea de familia, y justamente intercambiado con un colega de todos ustedes a propósito de esto en estos días. No obstante, este cuadro es como el padre, la madre y el niño. El padre, la madre y el niño, atravesando distintos momentos. Bueno, en la gran película de Hugo del Carril, Las aguas bajan profundas, una de las fotogramas últimos nos habla qué cosa de ese mensú que ha logrado escaparse de la superexplotación en el Alto Paraná y que está bajando en una jangada, en una balsa, junto con su mujer que está por tener un niño, a una tierra en la que le han dicho que hay sindicatos y que los trabajadores son respetados y que se pueden unir. Quiero decir con esto, mientras que en el cuadro Sin pan y sin trabajo de La Cárcova el trabajador está solo, está aislado, está encerrado en su casa, para que haya un cuadro como este de Carlos Alonso, Con pan y con trabajo, antes tuvo que haber una resolución como la del final de la película de Hugo del Carril, 1952, Las aguas bajan turbias. O sea, la consideración, la activación de esos trabajadores, en tanto que entienden que puede haber sindicatos y que los sindicatos y que la lucha social lo que les va a permitir es otra vida que finalmente se condensa en este cuadro de Carlos Alonso, en donde el trabajador además tiene tiempo para leer poemas. Pero claro, como Carlos Alonso es un gran pintor y también es un provocador, ese trabajador nos mira a nosotros, ya no mira hacia afuera, donde hay una planta, donde hay flores. Nos mira a nosotros, pero nos mira con gesto agrio, nos mira con gesto rabioso. Bien. Bien. Voy con algo más distinto otra vez. Esto es una enorme provocación de un artista plástico muy moderno. Hoy se diría que tiene algo de performática la obra. La obra se llamó La familia obrera y es de 1968, o sea, un año antes del Cordobazo. 1968, ¿no? Se reproduce el padre trabajador, obrero matricero, la madre y el chico, el pibe, el hijo, que está haciendo la tarea. Esta es una obra que se expuso en el Ditela, pleno momento de experimentación vanguardista, 1968, y que trajo mucha discusión. Claro, era un cuadro vivo. Digo, ese hombre, esa mujer, ese niño eran de carne y hueso. Ese hombre era un obrero matricero al que se lo hizo
exponerse, posar, de esta forma, por supuesto se podían mover los tres, durante 2 semanas, 8 horas al día, como si estuviera cumpliendo una jornada laboral, con la diferencia que se le pagó el doble de una jornada laboral. Claro, estamos hablando de 1968, casi pleno empleo, salarios que para los que hoy conocemos, por supuesto, sobre todo pensando en el pleno empleo y la cantidad de obreros industriales que había en ese entonces, ¿no? Nos sacarían, nos darían envidia, ¿no? O nos harían pensar en ese pasado como parte, como se suele decir, de esos 30 gloriosos años del estado de bienestar, del compromiso entre el trabajo y el capital, que incluso así alentaba las luchas sociales. Cuando uno ve nuevamente esta obra de Oscar Boni se llama el autor, la impresión es esta: acá no hace falta pan y trabajo, ese hombre tenía trabajo, y la impresión es que están bien alimentados, incluso que el niño va a la escuela. El problema parecería ser otro, ¿no? Parecería ser, en ese entonces, ¿cuál es el sentido de esa práctica? ¿Cuál es la posibilidad de imaginar la dignidad? Como si incluso esa imagen misma del trabajo, al fin conquistada, trabajo y pan, sin embargo, nos mantuviera o los mantuviera con cierta inconformidad con ese mundo. Por la alienación, por el tiempo perdido, por la búsqueda de algo más, por la búsqueda de cierta trascendencia. Claro, desde la Argentina actual y desde el mundo actual, con esta zona de crisis que conocemos bien, una imagen como esta nos genera cantidad de ambigüedades. Porque, ¿y de qué se estarían, no? Casi como que nos van a decir, ¿y de qué se estarían quejando? Sin embargo, claro que se quejaban. Por la política, por la misma economía, por la búsqueda de un sentido mayor, por la búsqueda de una trascendencia, por la búsqueda de una revolución, de un paraíso en la tierra, etcétera, etcétera. Bien, voy ahora me falta un toque, pero querría decir lo siguiente, ¿no? ¿Cuándo sin pan y sin trabajo adquirió la mayor activación? Sin pan y sin trabajo, el cuadro de Ernesto de la Cárcova adquirió la mayor activación a partir de la crisis del 2001. No, es a partir de la crisis del 2001. Cuenta Laura Malosetti Costa, y es maravilloso lo que cuenta, que un estudiante de ella, antes del estallido de diciembre, también era un joven trabajador desocupado, participaba de movilizaciones de trabajadores desocupados, y un día se le ocurrió hacer una pancarta, como la del cuadro de Berni, pero una pancarta en la que reproducía, una suerte de fotocopia, no sé cómo, el cuadro sin pan y sin trabajo. Y fue con la pancarta. Cuenta Malosetti Costa que los manifestantes, los compañeros, las compañeras, fascinaron con ese cuadro, que no conocían. Nunca lo habían visto. Entonces, ¿qué hicieron? Organizaron una movilización sobre el Museo de Bellas Artes, donde está ese cuadro, que tiene grandes dimensiones, para sacarse unas fotos, todos reunidos alrededor de ese cuadro. Como planteando, bueno, este cuadro nos pertenece. Nuestra experiencia doliente de ser trabajadores desocupados nos hace los dignos poseedores de ese cuadro, los dignos cómplices, los dignos socios de ese cuadro. Bien, los dignos socios de ese cuadro. A partir de la crisis del 2001, este cuadro empezó a circular muchísimo, ¿no? A tener otra circulación. Voy de todas maneras, me voy a permitir hacer esto. Quiero mostrar una canción, que es una gran canción, es previo al 2001. Si no me equivoco, es el año 1998. Quiero que escuchemos esta canción, porque casi como de vuelta, ¿no? En esta pequeña obsesión que estoy desarrollando por encontrar formas que repitan
la de sin pan y sin trabajo en distintas circunstancias. Formas que repitan. ¿Por qué esta obsesión? Porque estas formas que repitan hablan de la potencia de esa imagen y de la potencia de una cultura y de un mundo. Bien. Entonces, me voy a permitir. Esto sí que es medio difícil. ¿Dónde tengo la...? Quiero pasar algo, pero esto sí que no sé cómo si lo voy a resolver. A ver. Ahí va. No. Aguántenme un segundito más y si no sigo, ¿eh? No es tan fácil esto. A ver. Me parece que no me estaría saliendo. Último intento. No. Bueno, les cuento lo que quería pasar. Y es parte de, del asunto que esto nos tenga que salirnos también. Quería pasar la canción Homero de Viejas Locas. Probablemente todos conozcan esa canción. Es un grandísimo tema de Viejas Locas. El grupo que lideraba Pitti, año 1900, Pitti Álvarez, 1998. Habla de la vida de un obrero. Dice, la vida de un obrero es así. ¿No? Es el obrero que llega a su casa desconsolado porque no pagan el aumento, desconsolado porque no se considera su trabajo, desconsolado porque sabe que no tiene mucha salida. Llega a su casa y se encuentra con su mujer y con su hijo. Bueno, hay un momento en que la escena pasa a ser la escena de sin pan y sin trabajo. Claro, Pitti casi, sin duda, Pitti no conocía sin pan y sin trabajo. La vida de un obrero es así. Y son pocos los que van a zafar. Es notable porque este gran tema de Pitti es un tema que nos acerca a finales del siglo XIX. Es un trabajador que ya no tiene sindicato, que ya no parece relacionado con... que se olvidó del peronismo, que se olvidó del sindicato. Claro, muy ligado a la crisis política, ideológica, cultural de los años 90. Se llama Homero, y se llama Homero por los Simpsons. No, todo el video que acá veo que se está pasando probablemente, todo el video bien, es en blanco y negro. El único momento que no es en blanco y negro es cuando está la mamá, el hijo y él viendo la tele, y lo que ven es a Homero Simpson. Esa es la única referencia cultural, no hay otra referencia cultural. Bueno, este es un tema que a veces mi hijo lo cantó, este año en séptimo grado lo cantó en la escuela pública, ¿no? Ahora, ¿qué me gustaba pensar? A mí me gustaba pensar que uno como profesor en la escuela, como maestro, como maestra en la escuela, tiene que tener el tiempo necesario como para lograr que este tema pueda ser considerado, este gran tema de Pitti pueda ser visto, tenido en cuenta, enlazado en esta trama que yo estoy proponiendo, enlazado en la trama de la cultura. Para enlazar Homero de Viejas Locas con Sin Pan y Sin Trabajo, con la manifestación, con Pan y con Trabajo de Berni, con Las Aguas Bajan Turbias, con La Familia Obrera. Es un trabajo de eslabonamiento, es un trabajo de enraizamiento, es un trabajo de producción de cultura y de producción de mundo. Vuelvo al comienzo de la conversación, gran tema, ¿no? Gran tema. Para esto hace falta tiempo. Si la lógica actual de obsolescencia programada, si la lógica actual del mero instante hace que nadie pueda soportar un río que se sostenga por lo menos por 40 minutos, ¿cómo hacemos para eslabonar Homero de Viejas Locas con Sin Pan y Sin Trabajo? Es imposible. Solamente en la escuela, solamente el maestro, solamente la maestra, tienen la chance, tienen la posibilidad fundamental en la cultura de no dejar solo Sin Pan y Sin Trabajo y de no dejar solo
a Homero de Viejas Locas. Eso es lo que produce mundo, eso es lo que produce cultura. Bien, eso es lo que produce mundo, eso es lo que produce cultura. Ahora sí, con la última imagen que quería compartir, esta sí es de 2001, perdón, voy a compartir dos, ya que estamos y no puede pasar el video, permítanme. Primero esta, ¿no? Tomás Espina, este un muchacho, es un artista plástico, que en el año 2001, muy poco, o sea, interesantísimo, importantísimo, en ese entonces recién comenzaba, pero por supuesto no tiene el reconocimiento que hoy tiene Bernie, hace esto en el año 2001, antes del estallido de diciembre. ¿No? En lápiz reproduce el cuadro, no por completo, y lo interesantísimo, se sitúa él en el lugar de la mujer desnudo. Incorpora, inserta su fotografía desnuda en el cuadro. Compone el dibujo en el que ha vuelto el cuadro con la fotografía propia desnudo. Era una mirada interrogante al trabajador, una mirada que tiene algo de la mirada de la mujer, pero que probablemente sea un poquito más interrogante, una mirada casi como de, claro, de fondamiento, ¿no? De desnudamiento de una situación. ¿Cómo seguimos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo seguimos? ¿Qué hacemos? Y en plena situación 2001, la mirada está dirigida al trabajador que todavía no se anima a salir a la calle. Porque hay algo de vuelta similar entre el sin pan y sin trabajo y el obrero de Homero, de Viejas Locas, que son obreros replegados, que son obreros sin política, que son obreros sin sindicato, que son obreros sin conciencia de clase, apenas descorriendo la cortina para ver qué ocurre afuera. Casi como si, miren qué notable, ¿no? En nuestra cultura, el primer cuadro sobre los trabajadores es un cuadro sin pan, sin trabajo y también sin conciencia. Y también sin decisión de pasar a la lucha. También sin decisión de pasar a la lucha. Bien, ahora sí, por último, una tapa de la revista Fierro, revista de cómics del año 2018. Que vuelve, ¿no? A Escalerandi Souto son los dibujantes, se dice ahí en un costadito, pero lo importante es que en la tapa de la revista Fierro, año 2018, una revista que viene saliendo de los años 80, bueno, genial, ¿no? Reproduce esa escena. Yo diría así, ¿no? Como si el sentido plasmado en el cuadro de la Cárcova fuera un sentido que nos siguiera acompañando, fuera un sentido que permite que lo volvamos a significar, que está ahí a la mano para que volvamos a hacernos de él y entonces darle una nueva vuelta de tuerca a nuestra lectura del presente. Eso es una cultura. Eso es una cultura más allá del museo. Esa es una cultura que está viva. Sin pan y sin trabajo, está vivo. Una cultura está hecha de piezas que están vivas. ¿Siempre ocurre eso? No. Ocurre eso cuando, primero, cuando lo que se produce para que se produce y logra y tiene la aspiración de superar el proceso consumidor de una vida. Discúlpenme que voy directo al frente. ¿Qué va a pasar con la Santa Evita de Tomás Eloy Martínez? ¿Qué va a pasar con la Santa Evita de Natalia Oreiro de aquí a 5 años? Tengo mis serias dudas de que alguien diga algo sobre esto. No así sobre La razón de mi vida, que es un libro que puede seguir siendo leído por muchísimo tiempo. Ahora, el proceso consumidor al que estamos acostumbrados, el que las grandes plataformas nos acostumbran, es como comer chicle, ¿no? Y dale, comés y chupís, ya está. Y seguimos. Hay algo de secreto en la cultura para lograr hacer pervivir determinadas obras. También hay algo de secreto en la chance que tienen determinadas obras para hacer vínculo con la vida, con lo que queda de las luchas, con lo que queda de la experiencia de una cultura, y por lo tanto, de esa manera, sobrevivir.
Bien, bueno, lleno de detalles que pasé por alto, ¿no? Acá desde el tatuaje de Patricio Rey hasta el cuadro de Maradona y los platos voladores, y también el más interesante, la mujer lo desafía, medio como que le está gritando, está diciendo, loco, salí a la calle, no basta que tu puño esté, ¿no? Que tu puño esté tenso sobre la mesa, sino que tenés que salir a la calle, ¿no? Levanta la vista, ella, y la coloca sobre él. Bien. Bien, ahora sí, para ir terminando y dar paso a la conversación, quería simplemente plantear, decir, me da la impresión que hay tres acepciones de mundo. Para Arendt, mundo es cultura. Para Arendt, mundo es cultura. Cuando los maestros mostramos el mundo, mostramos la cultura. Notable como dice Martí. Martí dice, les vamos a contar a los niños lo que se sabe del cielo. El maestro siempre trabaja con las mediaciones. Lo que se sabe. Lo que se sabe, lo que está escrito. Lo que alguien alguna vez escribió. O sea, también porque el maestro y la maestra acepta su. Bueno, yo sé poco sobre. Yo lo que sé sobre San Martín lo sé por Galasso, lo sé por Bartolomé Mitre, lo sé por Sarmiento, lo sé por Alberdi. Pero no lo sé. Yo no lo sé por estas mediaciones. La cultura es un problema de mediaciones. Genial tema. Cuando suponemos que la cultura es solamente lo inmediato, suponemos que la cultura es WhatsApp. Y no, eso es inmediato, eso no es cultura, es otra cosa. Que además rápidamente tiramos todos los mensajitos y no sirven de nada. Bien. Entonces, esto Arendt. Para Arendt, mundo es cultura. Ahora, también el mundo es la situación social, cultural, política que nos afecta. Es todo esto otro que nos afecta. Cuando creo que Cookie lo planteó así, ¿no? Claro, Arendt dice, el maestro muestra el mundo a los nuevos y a las nuevas porque va a estar en ellos hacer otra cosa del mundo. Hacer otra cosa de la cultura, reinterpretar sin pan y sin trabajo, eso, reinterpretar. Quizás entre nuestros alumnos, van a estar quienes reinterpreten y produzcan nuevos sentidos a partir de esto que estamos mostrando. Y lo hagan de otra forma, de otra manera. Bárbaro. Se coloquen en este río, sigan la conversación. Eso es una cultura. Pero a la vez también, de esa forma, actúen sobre el mundo, sobre su situación social, económica, política, sobre el pan y el trabajo. Que creo que esto es lo genial de Sin pan y sin trabajo. Que es cultura en clave de Arendt, pero es cultura también, o es mundo también, en clave pan y trabajo, materialista. Materialista. Lo concreto, lo que nos duele en América Latina y en Argentina. Bien. Ahora, no puedo sino decir que hay una tercera acepción del mundo, a la que Arendt también le interesa. Hoy, cada vez más, se habla de una tercera acepción del mundo, que es la de Gaia. Gaia, que es el nombre de Gea, Gea, la diosa griega de la tierra. Lo notable es que no son los poetas los que están hablando de Gaia, sino que son los científicos que están hablando de Gaia. ¿Por qué? Porque están cada vez más preocupados por el calentamiento global, por la superexplotación, por el consumo desaforado de energía en los países del norte, lo que está produciendo tremendas mutaciones que están llevando a un mundo que cada vez se parece menos a un mundo. Que cada vez nos mantiene más lejos. Dice un antropólogo brasileño que se llama Viveiros de Castro, interesantísimo, dice, estamos condenados a sobrevivir, sería más exacto decir, a subvivir en una tierra que va perdiendo su condición de mundo. Una experiencia del mundo, volvemos al comienzo, una experiencia del mundo que se reduce, un mundo que extraviamos, un mundo que extraviamos, un mundo que se reduce, un mundo que se reduce, un mundo que
en sus sentidos, en su experiencia, se hace más limitado. Limitado como la pantalla de un celular, limitado como la pantalla de una computadora. Bien, limitado como la pantalla de una computadora. Y evidentemente no es un problema menor, ni tampoco es un capricho que esté ocurriendo esto, ¿no? Efectivamente hay problemas que están, cosas que están mal. Bien, mal. Bueno, esto como parte de mi presentación. Como mi presentación va, no parte. Javi, si te parece, porque creo que vas a hilvanar, porque los compañeros han ido trabajando con lo que vas diciendo, así que yo te voy a leer varias preguntas y vos vas diciendo algo, ¿querés? Perfecto, vale. Por ejemplo, Bárbara. Diana, antes de contarle a Javier que nos ha mantenido tan atentos a todos acá con 500, más de 520 compañeros atrás de la pantalla, así que bueno. Bueno, espero que haya estado bien. Bueno, Bárbara, compañeros que están allí también. Buenísimo. Por ejemplo, Javi, dime. Bárbara dice, respecto de mostrar el mundo, ¿cómo desde la formación docente generar espacios que resignifiquen y valoren las construcciones culturales para que sean la base de sentidos y nuevas construcciones? A lo que agrega Enrique, por ejemplo, hay una incapacidad de reconocernos en el mundo porque nos cuesta hacer lo propio. ¿Por dónde es el camino para integrarlo a nosotros cuando el sinsentido está presente y te aturde? Y agrega Gabriela, sí, la mirada de los personajes del cuadro de Berni es la imagen que muchas veces vemos en los actores institucionales. Y Paula dice, los sectores sociales más vulnerables viven una brecha cultural muy marcada. La paradoja es que hoy, con tanto tráfico de información, existe todavía un mundo que le es negado. Bueno, más o menos, bien. Un poco lo fuiste diciendo, pero ellos... Dale. Sí, después... Sí, decí. No, me parece que está bárbaro y son todos temas que nos inquietan tantísimo, ¿no? Porque yo diría así, ¿no? Walter Benjamin, mucho tiempo atrás, hizo esta diferencia entre información y experiencia. Información y experiencia. Hacer experiencia del mundo es una cosa, la información es otra. Para Walter Benjamin, entre información y experiencia, se sacaban chispas la información con la experiencia. ¿Por qué? Porque la información atenta contra la experiencia. Lo que yo estoy proponiendo, lo que a mí me encantaría, es que nosotros pudiéramos entender la tarea, y creo que es así, creo que todos y todas las entendemos de esta forma. Nuestra tarea como educadores es una tarea de producir experiencia del mundo. Producir experiencia del mundo puede ser a través de, como dice Martí, contando cómo fue una batalla, también contando sobre, ¿no?, sobre un problema matemático, también contando sobre sin pan y sin trabajo. Se puede hacer experiencia de eso. O se puede tratar eso tan solo como si fuera información. Claro. Ahí hay un problema. Claro, nuestra hoy, esto que Hannah Arendt, si fuéramos estrictos, Hannah Arendt diría, esto no es cultura, esto es otra cosa. Hay una palabra que anda dando vuelta que es tremenda, que es la palabra inmundo. Pero no como sinónimo de algo sucio, sino de algo que carece de mundo. Lo inmundo es aquello que carece de mundo. Cada vez hoy, con mayor profundidad, se carece de un mundo compartido. ¿Qué tenemos? Muchísima información. Muchísimo. Y estamos... A mí me pasa y me duele. Y le debe pasar a todo. Estoy trabajando, quiero escribir un artículo, quiero pensar una clase, y por supuesto, estoy en la computadora. Esto me pasa sobre todo del 2020. Tengo todo abierto arriba. Los dos mails que tengo. Tengo abierto los diarios. Y claro, ¿cómo no voy a estar interesado en el nuevo equipo económico de Massa? Entonces entro. Interrumpo cada 10 minutos para ver qué pasa.
Y lamentablemente eso eso no hace bien. Pero no solamente que no hace bien por un problema de salud, es otra cosa. Hay algo de la posibilidad de hacer experiencia que tiene que ver con, porque digo, si esto le pasa a uno, también le pasa a los alumnos. ¿Cómo no le va a pasar a mis alumnos de quinto año? ¿Cómo no van a querer estar todo el tiempo entrando para ver qué pasa? Se los entiende. Y uno padece junto con ellos, porque ellos también lo padecen, ¿eh? Sin duda que sí. Lo padecen. Javi, mira, escucha esto, mira. Por ejemplo, eso mismo dice Graciela, qué difícil acercar la cultura a nuestros estudiantes, mostrar, transformar el mundo, cuando nosotros mismos tenemos pobreza de cultura y de mundo. Y Juan Cuello, por ejemplo, dice, la secuencia de obras me llevaron a volver a las tesis sobre Feuerbach de Marx. ¿Cómo es posible hoy trastocar, transformar lo dado como mundo desde la escuela? Buenísimo. Sí, no, yo a mí me parece que está bárbaro, ¿no? Lo de el. Yo me animo a pensar lo siguiente, ¿no? A mi entender, no me gusta la tesis de lo inmundo. Quiero decir, aun cuando hay algo del mundo que se ha replegado, y nosotros también hemos sido capturados, y no podría ser de otra forma, porque somos lo que somos, y no hay manera de no ser seducidos por las plataformas. O sea, me gustaría decir esto, ¿cuántos vieron Santa Evita y hace cuánto que nadie lee La razón de mi vida? Sin duda, La razón de mi vida es un libro, insisto con eso. Claro, pero bueno, ok, Santa Evita nos bombardea. Nos bombardean y además ya es un territorio que conocemos. Es fácil ingresar a Santa Evita. A La razón de mi vida no es tan fácil. Hay un montón, ¿no?, de obstáculos, de trabas. Penela da Silva, ¿no?, quien lo escribe, si es de Eva o no es de Eva. El tipo tan extraño de feminismo de Eva que nos lo hace más lejana. Por tanto, lo dejamos de lado. Ahora, Santa Evita está preparada para que lo consumamos hoy. Quiero decir con esto, para Benjamin, éramos todos pobres de mundo. Sin embargo, esa pobreza de mundo no quiere decir vacío de mundo. Claro. Seguimos teniendo a Tosco. ¡Wow! Seguimos teniendo la experiencia de un sindicato. Seguimos teniendo la escuela. Nos seguimos reuniendo. ¡Fantástico! El problema es que esto no languidezca. Esto por un lado, después lo que decía el compañero, buenísimo, Marx estaba pensando todo esto. Entonces, claro, la tesis famosa, tesis 11, no se trata solamente de interpretar el mundo, sino de transformar. Bueno, eso es genial, y es el problema. Ahora, Aren diría, en la escuela sobre todo lo mostramos, que es distinto interpretar, ¿eh? Claro. Una cosa es mostrar y otra cosa es interpretar. Alguna vez con ustedes, con otros colegas de UPC, laburamos sobre Sarmiento, y yo traía lo que planteaba Saúl Taborda, ¿no? Saúl Taborda, que le interesaba tanto Sarmiento, pero sobre todo una línea de Sarmiento, la que se expresa en Recuerdos de Provincia, un Sarmiento comunalista, un Sarmiento mucho más amigo de lo español que de lo francés civilizado, decía Saúl Taborda, podemos estar en acuerdo o en desacuerdo con Sarmiento, pero no podemos estar sin él. Claro. Esa sería la idea, ¿no? Entonces, lo que hace la escuela es decir, esto es con lo que hay que estar. ¿De acuerdo o no de acuerdo? Después, algunos van a decir que el Piti Álvarez es un desastre. Bueno, no importa, pero mirá esto. Algunos van a decir que no, que no hay que leer el Facundo, sino que hay que leer Martín Fierro, o que no es San Martín, sino que es el Che Guevara, o al revés. Bueno, no importa, lo importante es que, bueno, pero esto nos tiene que acompañar. Diría Saúl Taborda, lo que nos hace ricos, muy cerca de Arendt, ¿no? Arendt dice, Saúl Taborda, lo que nos hace ricos es estar con Sarmiento. Más allá de estar de acuerdo o no con él, lo que nos haría pobres es no estar con él. Y Arendt plantea notablemente, se equivocan aquellos que creen que culto es aquel que ha leído muchos libros. No, dice Arendt, culto es el que sabe elegir compañías. Entre los libros, entre los vivos, entre los muertos. No importa cuántas. Pero saber elegir qué compañías, hacer experiencia de esas compañías. Sí,
¿Será como elegir mundos? Acá, por ejemplo, Javier, disculpa, se están preguntando los compañeros si es hablar de mundo o de mundos, de universo o multiuniverso. ¿Cómo miramos nosotros los educadores a esto que sucede en la realidad? Si lo miramos desde afuera, hay una compañera que dice, como docente me veo en una silla mirando a dónde vamos con los mundos que tenemos en el aula y en las instituciones, ¿no? Sí, sí, está bueno, está bárbaro, y es para, yo sin duda esto es para discutir, ¿no? Hay algo del plural que sin duda viene bien. Ahora, la escuela reconduce, y no está mal que ante tanta variedad, ante tanta diferencia, ante tanto multiverso de Marvel, ¿bien? Cada tanto la escuela se anime a producir cierto canon. El canon también es, a ver, la palabra tradición, claro, los que venimos de, yo vengo de la izquierda, más clásica, y claro, nunca nos gustó la palabra tradición. Ahora, cuando yo digo la literatura, la cultura es un río, es una tradición, es una raíz. En una circunstancia como esta, de pura condición efímera de las cosas, obsoleta de las cosas, de consumo, trazar tradición es importantísimo. Por lo tanto, reconocer, podemos no estar de acuerdo con esto, y con Arendt tenemos muchísimo para discutir, muchísimo para discutir. Justamente conversando una vez en Córdoba, conversando con invitado por el ISEP, conversando con colegas, discutíamos sobre Arendt. Claro, porque Arendt tiene cosas, claro, que son muy europeas. Entonces, por ejemplo, ella dice en un momento, la tienda de un pueblo indígena, en tanto no es una construcción sólida, no llega a ser cultura. Y no, eso es para discutirle de aquí a la China. ¿Cómo que no es cultura eso? Bien, y por supuesto, hay algo, y por eso me interesaba traer los Jaureche junto con Arendt. Y ponerla a dialogar, pienso, con Martín, ¿no? Ahí. Claro, y ponerla a dialogar con Martín y animarnos a hacer eso. Con la edad de oro, con lo que aporta ese libro maravilloso desde el arte, desde la literatura. Totalmente. Y ahí me parece, Jackie, que es animarnos a lo que siempre la escuela ha tenido como mandato entre nosotros. Y que creo que es la crisis actual, ¿no? Nosotros la vivimos acá nacionalmente como complicadísima, pero es una crisis de Occidente entero. Es una crisis del mundo. Lo más interesante que podemos hacer nosotros es enlazar una cosa con la otra, pensarlas en relación, en problema. Algunos amigos están llamando como un nuevo internacionalismo, pero un internacionalismo más a lo José Carlos Mariátegui, que no reniega de lo nacional, buscando esa relación entre lo nacional y lo internacional. Bueno, sí, sin duda hay algo ahí por pensar, pero insisto, quizás como lo que planteaba antes, ¿no? La tarea de mostrar el mundo no es exactamente la misma que interpretar, ni tampoco estar de acuerdo, que ahí, claro, está la gran trampa actual. La trampa actual es todo el tiempo, yo voy a decir, nos gusta, no nos gusta, nos gusta, no nos gusta, nos gusta, no nos gusta. Y todo es inmediato, además. Entonces, me gusta, no me gusta, no me gusta. Y ahí queda nuestro vínculo con la existencia, en el me gusta y no me gusta. La escuela lo que tiene que lograr hacer, y lo que cada y el dolor, y digo, el cansancio de nosotros, maestros, maestras, formadores, es el cansancio de que queremos que las cosas tengan otro tiempo para que nada se restrinja al me gusta o al no me gusta, para que se abra la posibilidad de tratar con las cosas del mundo más allá del me gusta o no me gusta. Porque si no, obviamente, claro, nos condenamos a algo muy frágil, ¿no? Acá una compañera dice, revalorizar la escuela, el espacio público donde se democratiza la cultura, tan esencial en todos los tiempos, para mitigar las desigualdades y brindar oportunidades a todos. Sí.
Plenamente, Jackie, y me parece que es así, si no se democratiza en la escuela en ningún lado. Ah, el otro día un compañero que así escribe poesía, estaba muy, muy eufórico y medio tramposamente, pero creo que algo de razón tiene. A mí me ha pasado, doy clase en todos los niveles, pero también doy clase en quinto año. En quinto año, ¿qué me di cuenta? Que poco a poco trabajo cada vez más con piezas cortas. Por ejemplo, trabajo con poemas. Claro, ¿por qué un poema uno lo puede leer en 45 segundos? Y a la vez, ese poema que se lee en 45 segundos, por ejemplo, César Vallejo, puede tener una potencia en lo que está expresando que es maravillosa. Si la escuela no acerca los heraldos negros, si la escuela no acerca los poemas de Trilce, ¿qué los puede acercar? Nada. Ahora, increíble, yo creo que la escuela los puede acercar. ¿Por qué? Porque hay algo en esa escritura que tiene una manera, un ritmo, que se puede acercar muchísimo. Eso, a eso obedecía la alegría de este colega, compañero que citaba poeta, porque dice, bueno, hay algo de la poesía que hoy tiene en su lógica tan instantánea de capturar una atención que de otra manera no se captura. Y se democratiza de esa forma, sin duda. Y se abren otras preguntas, y se abren otras chances de vida. Cuando Martí, que recordaba recién, ya que a propósito de lo genial que es el proyecto de la Edad de Oro, cuando Martí está presentando, ¿sí?, en esta revista, lo que está planteando justamente es que a través de mostrar el mundo, se puede mostrar otras maneras de vivir, otras formas de vida. Claro, si hay algo que hoy tiene de atosigante el mundo, es que la impresión es que hay una manera de vida que se ha impuesto, que es esta manera que tiene a la estética del consumo como su marca principal. Como su marca principal. Pareciera interpelarnos a los adultos, a los educadores, ¿no? Como diciendo, cuidado cómo muestran el mundo, ¿no? Uh-huh. Tal cual, ¿con qué amor? Yo diría, atentos a cómo muestran el mundo. Sí. Tal cual. Tal cual. Tal cual. El amor por el mundo del que hablaba Hannah Arendt, ¿no? Sí. ¿Te parece, Javi, agradeciéndote, por supuesto, vamos cerrando, ya nos vamos despidiendo? Y bueno, le dejamos la palabra a Juan, que cierre este encuentro junto con Cookie y de nuestra parte, del equipo de la Secretaría, muchas, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno. Para dimensionar un poco ese agradecimiento, voy a leer una cosa muy cortita de una compañera que dice: amé tu apertura y contemporaneidad. Tu diálogo de hoy me llenó el día. Gracias. Muchas gracias. De mi parte, antes de darle a Juan y a Cookie, discúlpenme, muchísimas gracias a la invitación nuevamente, un gusto. Por supuesto, uno raro, ¿no? Si es que, saben cómo es esto, uno después acá va a comer y no hay intermedio, no hay media, es muy raro, ¿no? Y es como dice, ay, la cabeza te quedó acá. Lo que sí, por favor, vean el video de escuchen Homero, si no lo escucharon, y vean el video también de Viejas Locas, que está muy bien. Perdón, ya está. Y muchas gracias. Bueno, qué lindo. Bueno, lindo escucharte, Javier. Gracias por la convocatoria. Es un placer tenerte acá en un día lunes, antes de irnos a comer. Así que bueno. Bueno, hablar de... Está lindo el mundo como para intervenirlo, ¿viste? Está complicadito. Está complicadito con este tema. Complicadito. El movimiento sindical, la desestructuración de la democracia, las fuerzas que se entrecruzan. Bueno, todo eso pasa. Si por ahí la escuela está tan atravesada, tan en una circunstancia muy, muy particular en la cual todo eso nos pega duro, y yo comparto plenamente contigo que si no tenemos construido un poquito una idea de futuro, es muy, muy difícil, ¿no? Si uno no se habita en el presente mirando hacia dónde ir, realmente la cosa se complica. Y si quienes nos gobiernan no saben para dónde vamos,
Bueno, está más complicado todavía, está mucho más complicado todavía. Así que bueno, gracias por la exhortación y por la valentía que tenés de plantearnos a nosotros, a los maestros, de quienes leemos esos futuros en las ausencias que tiene la política. No vamos a lograrlo, seguramente, porque no tenemos todos los resortes del poder, pero sí creo que inexorablemente cada mañana, cada día que nosotros vamos a las escuelas, si no vamos con un optimismo claro acerca de que la infancia puede tener una mejor vida, sin duda no lo vamos a poder lograr. Así que bueno, gracias por tus reflexiones, tus recomendaciones de libros, pinturas y música, y así que bueno, un nuevo agradecimiento a nuestra querida organización para contigo. Muchas gracias, Juan, un abrazo. Bueno, gracias Javier por habernos acompañado una vez más y habernos dejado tanta, bueno, vamos a decir información, tantas cuestiones para poder seguir reflexionando y volver a pensarnos, porque esto es lo que nos deja, educadores y educadoras, que somos capaces de producir cultura siempre que hagamos estos puentes, estas conexiones, ¿no? Para poder enlazar todos los mundos posibles, los de antes, los de ahora, y también los que nosotros estamos prometiendo a través del proyecto educativo que queremos transmitir y que queremos presentar en nuestras escuelas, a nuestras alumnas, a nuestros alumnos. Y esto de que de priorizar la cultura no como información, sino como experiencia, esa es una parte muy importante y que nos lleva a que verdaderamente tenemos que vivirlo, tenemos que experimentarlo, tenemos que ir más allá de este cúmulo de informaciones que va pasando y que se convierte en caduca inmediatamente. Así que bueno, estos Ateneos son para seguir pensando, para que esto nos queden como disparadores y para nosotros después continuar con este trabajo en nuestro programa y en el curso, para seguir profundizando sobre todas estas cuestiones. Así que bueno, ha sido muy rico, muy profundo, y bueno, ahora nos vamos a dedicar también a cosas más cotidianas, como ir a comer también. Pero bueno, les agradecemos a los 530 compañeros que han estado allí, compañeras, un lunes a la noche, como dijo Juan, y que, bueno, y que han estado participando, han estado interactuando en el chat. Esto es maravilloso. Así que gracias, y muy lindo estar compartiendo docentes de la provincia de Córdoba, todos juntos y juntas, este Ateneo y este espacio. Gracias Javier, gracias compañeros y compañeras por estar ahí. Un abrazo grande. Chau Javi, gracias. Chau. Muchísimas gracias. Chau.